La alimentación complementaria es uno de los temas que más preocupa a madres, a padres y abuelos. Y esta tarde queremos resolver esas dudas aquí, en el Colegio de Enfermería de Valencia. Poco a poco los alrededores se iban llenando de carritos de bebés. Mamás y papás, acompañados de sus retoños, que asisten a una clase vital para el crecimiento de sus hijos, como Samira, madre primeriza de dos niños. Como soy madre primeriza, vamos a ver si aprendemos un poquito más sobre la alimentación complementaria. Es un poco difícil, la verdad, porque ella con el pecho súper bien, se alimenta muy bien y en el momento que empezamos, ella tiene 10 meses. Pues desde los 6 meses que empezamos a meter ya o triturados o comida, trocitos y de todo, pues se plantean problemas y eso hay muchas dudas. Dudas que marcan una nueva etapa de alimentación nada fácil, en la que el papel de la enfermería es fundamental. Llega un punto en que la lactancia exclusiva termina, que es a partir de los 6 meses, y bueno, a partir de ahí las madres empiezan a tener otra serie de dudas, otra serie de, digamos, se enfrentan a otro tipo de problemas, ¿no? Entonces pensamos que este tipo de charlas es interesante para seguir apoyando la lactancia y así complementarla con la alimentación. Y qué menos que contar con una de las mejores profesionales que tenemos en Valencia, por suerte, que es Cintia Borja. Nosotras en enfermería y sobre todo en pediatría somos un personal que estamos muy en contacto con la madre. El pediatra, por supuesto, también, pero a nivel más cercano, quizás la enfermería pues dispone de más posibilidades en poder y dentro de sus actividades o sus funciones está la educación para la salud. Una educación básica para el correcto desarrollo del bebé, que comienza tras la etapa de lactancia materna con la introducción de la alimentación complementaria. Piensa que nuestra especie está hecha para tomar un tipo de alimento que es la leche materna. Por características o por lo que sea, que la madre no puede alimentar al pecho, va a alimentar con leche artificial. Pero la flora intestinal no se va a colonizar igual. El riesgo de determinadas enfermedades va a ser muchísimo mayor. Y lo mismo va a pasar con la alimentación complementaria. El iniciar alimentos antes, que cuando el bebé no está preparado, no está maduro, por supuesto, yo creo que eso es como un ahorro a largo plazo para la salud. Los alimentos que vamos a suministrar son los alimentos de nuestro medio o aquellos alimentos también que el niño tiene más carencia, los alimentos que le van a aportar hierro, que serán pues la carne, el pescado, el huevo, ¿no? Pero no necesariamente quizás algunos que estábamos ancestralmente empezando y que muchos profesionales todavía están anclados en esa época. No es necesario triturarlos, podemos darlos a trocitos pequeñitos, siempre procurando que no sean alimentos que se pueda atragantar y que sean de un valor nutritivo que el adecuado. Lo que no vamos a hacer es introducir alimentos que sean con menor valor nutritivo a la leche materna y que nos la desplacen y pueda haber problemas. Creo que según cómo introduzcas los alimentos al niño y cuál les elijas para empezar, desarrollará unas apetencias por unos alimentos más que por otros, y es importante empezar bien. La alimentación complementaria, un periodo de transición de la lactancia que va de los 6 a los 24 meses de edad.